Bueno, en su día hicimos un vídeo analizando las 5 ventas más beneficiosas para el Real Madrid, hoy vamos a realizar un vídeo analizando los 5 fichajes más costosos del Real Madrid, dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans, como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid, hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal y por favor... Dar like al vídeo que no os cuesta absolutamente nada. A mí me ayudáis muchísimo para que este se posicione mejor y llegue así a más usuarios de YouTube y por tanto crezca el número de suscriptores de la, de la comunidad. Y ahora sí, vamos a hacer este vídeo en el que vamos a analizar al top 5 de futbolistas más caros de la historia de la entidad madridista. Puesto número 5 para James Rodríguez, el futbolista cafetero, futbolista colombiano que la rompió en el Mundial. En el Mundial, si no me equivoco, de 2000. Creo que fue 2014-2016, ya ni me acuerdo, estoy mayor. Y un futbolista que por aquel entonces estaba en el Mónaco, había empezado a despuntar en el Oporto y le costó al Real Madrid la friolera de 75 millones de pavos después de una cesión en el Bayern, de haberse ido traspasado al Everton, actualmente está en el fútbol catarí, pero un futbolista que empezó muy bien de la mano, justamente, de Carlo Ancelotti, que ha sido su principal valedor, que es de una calidad incuestionable, pero que es cierto que las lesiones y la falta de confianza del entrenador no le han dejado. Brillar así como la readaptación del esquema del Real Madrid, donde ha desaparecido la figura del mediapunta clásico, y eso es algo que mató a James Rodríguez en cuanto a su adaptación en el conjunto madridista. Puesto número 4, para el que ha sido una leyenda como futbolista y como entrenador, Cinedin Zidane, 77,50 millones de euros. Todos los datos que os dé a nivel económico son datos sacados de la web Transmark. Es una de las webs de fútbol más, eh, más fiables en cuanto a estimación de valor de mercado, en cuanto a estimación de precios pagados por futbolistas que no han quedado del todo claros. Así que es algo que os quería recalcar. Un cine de Incidán que llegó al Real Madrid con 29 años, ya como mejor futbolista del mundo absolutamente consagrado, después de varias temporadas en la Juventus, de la que fichó procedente del Girondins de Burdeos, y tuvo un periplo en el Real Madrid en el que, sobre todo, es recordado ya no solo por su técnica individual depuradísima, por esa clase y esa calidad que atesoraba absolutamente incuestionable sino por el eh, golazo histórico que supuso la consecución de la novena copa de europa después de esto se retiró su último partido fue ante el villarreal con el real madrid y esa final con el histórico cabezazo a don vito materazzi en la final de la copa del mundo de, de 2006 pero hay que decir que Zinedine Zidane en cuanto a historia con el Real Madrid ha hecho más como entrenador que no como futbolista o por lo menos esa es mi, mi opinión. Puesto número 3 de la tabla, ojo porque vamos con Cristiano Ronaldo, aquí don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro según la web Transmark costó 94 millones de euros en su día, fue el, el primer eh, mega fichaje, bueno el segundo, primero se confirmó el de Kaká, pero fue el gran mega fichaje después de la vuelta de, de Florentino Pérez, aunque fue un fichaje que Cerró ya Ramón Calderón en el último año de mandato, un futbolista que ya venía siendo balón de oro del Manchester United y que se ha consagrado junto con Don Alfredo y Estefano como una de las grandes eh, como uno de los grandes mitos del madridismo. Ha roto todos los récords, es el número uno en todas las estadísticas a nivel de goles. Se fue a la lluvia y este mismo verano ha sido traspasado por petición también del futbolista, como en su día lo hiciera en el Real Madrid, que pidió salir tras nueve años eh, de periplo blanco ha pedido salir traspasado y ha vuelto a la que fue su casa antes de venir al Real Madrid, ha regresado al Manchester United, pero se fue, eh, llegó procedente del United, ahora mismo vuelve a estar en el United, pero periplo para mí no del todo exitoso en la Juventus. Puesto número 2 del ranking para Gareth Bale, un futbolista que se especuló, que primero no costó como Cristiano, que luego más o menos, según Transmarket, 101 millones de euros, ese fue el coste de un futbolista que llegó debido a que el Real Madrid fue a por Neymar, finalmente Neymar acabó en el Barcelona y Florentino Pérez pujó fuerte eh, por eh, Gareth Bale, se lo acabó llevando después de durísimas negociaciones con Daniel Levy, ya sabemos que el eh, presidente del Tottenham es alguien sumamente duro a la hora de negociar, pero era necesario un fichaje galáctico por parte del Real Madrid que coincidió también con el primer año bueno fue el año de la décima copa de europa un futbolista que realmente ha dado mucho en momentos puntuales más que en momentos continuados de su carrera con Zinedine Zidane... una relación muy crispada un futbolista que se fue cedido al tottenham que ahora mismo vuelve a estar en el real madrid termina contrato este año dudo horrores que prolongue su contrato en la entidad madridista y un futbolista que yo creo que no va a tener demasiado protagonismo en esta segunda etapa de carlo ancelotti y para terminar Vamos con el nombre del futbolista más caro de la historia del Real Madrid y cómo duele decirlo: Eden Hazard según Transmarket, 115 millones de pavos nos hemos gastado en un futbolista que terminaba contrato al año siguiente y un futbolista que de momento no ha hecho más que darnos disgustos, vino con sobrepeso, vino, pasado, vino fuera de forma, se ha lesionado constantemente. Es cierto que la lesión que le propinó, eh, bueno, que le provocó Menier, su compañero en, en la selección belga, le ha lastrado, yo creo que ya de por. Vida de cara desde ese momento en que se lesionó, yo creo que de Nazar estaba cogiendo el punto óptimo para rendir en el Real Madrid, y desde entonces ya no es el mismo futbolista ni se le ha parecido. Un futbolista que la había roto en el Chelsea, yo creo que se le infló un poco, no lo veía, no de peso, eh, sino de calidad. Yo creo que tiene una calidad incuestionable, pero que no. Tanta como para haber pagado eso y más teniendo en cuenta su situación contractual. Luego, te, por supuesto, nadie imaginaba que fuera a salir tan extremadamente mal, hasta el punto de que eh, ha hecho bueno el fichaje de Kaká. Es decir, teniendo en cuenta el rendimiento y el precio, todo el mundo decía que el mayor pufo había sido Kaká. Yo creo que de Nazar ha dejado a Kaká, eh, vamos, en un pedestal al lado, al lado del futbolista belga. Estos son los cinco futbolistas más caros que ha tenido el Real Madrid, estos son los precios que ha pagado el conjunto blanco para hacerse con los servicios. Y bueno hemos repasado un poquito pues cuál ha sido la trayectoria de cada uno de ellos y el rendimiento que ha dado. ¿Creéis que ha sido el rendimiento adecuado acorde con el precio pagado por cada uno de estos cinco? Dejadme vuestra opinión aquí abajo. ¿Cuál de estos fichajes os ha gustado más? ¿Cuál os ha decepcionado más? Recordar comentarios aquí abajo, like al vídeo y por favor si no estáis suscritos hacerlo ya para estar al día acerca de las mejores noticias y de la mejor actualidad del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Real Madrid Fans. No faltéis familia.